y vamos a llevar el queroseno. Cuando nos devolvamos a la zona principal, voy a llevar la escopeta. Hacen un The Walking Dead, exacto. Buscando morder nalgas. ¿Quiere trasero? Vale, vale. Entonces acá rellenamos el queroseno para quemar zombos. Y claramente yo voy a quemar al que está ahí en la... en la entrada del baúl. Sí, no quiero... no quiero problemas, así que vamos a incendiar a ese... a ese zombo. Lo vamos a hacer barbacoa. Vamos a hacerlo ahí carnita asada. Señor. Señor, muérase. Adiós. Eso. Eso ahí, quémese. Como Spyro con el jefe, ¿verdad? Que tenía que quemarle las nachas. Está cerrada. Vale. Armadura. Entonces, puerta. Cerca. Baúl. 2F. Armadura. Entonces, ¿cuál otra espada? Vestíbulo segundo piso, ya lo usé. Dogo, armadura, casco. Vale. Entonces yo creo que hay que volver por lo de la escopeta. No. Ah, pero hay un baúl cerca. ¿Cómo cambio de zona? Ahí, arriba y abajo, vale. Vale, creo que la escopeta está ahí cerca de la máquina de escribir y el baúl a la derecha. Creo, no estoy seguro. Entonces podríamos tomarlo de ahí mismo y volver. Sí. Podríamos hacer eso, entonces no llevamos el... por mientras no llevamos el espacio ocupado. No llevamos el espacio ocupado. Y este está vivo, este está acá, ¿no? Sí, sí, vamos a quemarlo igual. No rellenamos el espacio con la escopeta, entonces lo sacamos desde allá. Y aprovecho de ver acá afuera. Echarle un ojo... ¿qué es lo que hay acá afuera? Aquí crecen hierbas verdes, pero por ahora no las necesito. Es una vidriera. El diseño del centro parece una bruja. Guau, qué lugar más feo, ¿eh? Guau. Pues no veo nada, ¿eh? Vale, estoy... vale, ya sé dónde estoy. Sí, 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 sí. Pero según esto hay cosas. ¿Qué puede haber acá? Que me estoy saltando. Es una planta con espinas que nunca había visto antes. La has abierto. Acá damos al vestíbulo. Por arriba. Exacto. Quiero ver si puedo botar la... la estatua. Porque tiene un, una gema. Tiene una gema. ¡Uy! Mira que me lo... mira. Me lo topé de frente. A cada rato aparecía acá. Yo dije, no, va a volver a aparecer por acá. No, me aparece encima.
Está acá, ¿no? Bueno, al menos le dimos matarile. Matarile, lilero. Vestíbulo y podemos tomar la gema que cayó. ¿Y dónde se usa? Beto. ¿Dónde se usa? Beto a saber. Ok. Acá. Ahí está. ¿Coger gema azul? Sí. ¿Y qué tiene de especial? Gema azul. Está cortada y pulida con sumo cuidado. Su superficie es como un espejo. Bonita, ¿eh? Pero no le veo uso por ahora. Entonces ahora vamos a la zona de la derecha y vemos lo del escopeto. Sí. Vemos la escopetica. Por acá. Claro. Ese lo dejo ahí encerrado, ¿eh? Le clavamos el cuchillo en la cabeza y que se quede ahí. Vale. Demasiado silencio me pone tenso. Me va a dar un maldito infarto y va a llegar hasta ahí el directo. Por acá. No. Acá. Acá. Vale. Me va a dar un infarto y no habrá afiliado. Exacto. Entonces, es acá a la derecha. Claro, es que ni siquiera hay como música de ambiente, no hay sonido de lluvia afuera, o de viento, cosas así. Nada. Entonces igual te pueden colar un sonido, o sea, un sonido, un susto importante aquí de repente. Vale. El escopeto. Vale, y vamos a... No, dejemos la gema. Dejamos la gema. Y... emblema, cuchillo de supervivencia, spray. Sí, vamos a rellenar también el queroseno, que creo que le queda poco. Queda muy poco. ¿Relleno? Sí. Has llenado el recipiente para combustible con queroseno. No queda una sola gota de queroseno. Vale. Quemaremos a uno por aquí y por allá para... menos. Ok, ¿cuánto? Buah, me da con apretar R2. Nos da para una carga. Entonces la escopeta era por acá. Ah, no. No. Me doy la vuelta. Vale, ya se la vuelta. ¿Por qué no afilé? Ah, bueno, ok. La Laura te puede explicar. Es un tema... burocrático. Vale, cerrado al fondo y cerrado acá. O sea, al fondo se abre, pero la de adentro está cerrada. Esta no tiene pomo. Y esta sí se abre. Vale, es que prefiero darme la vuelta en vez de... en vez de romper ese pomo. Que en algún momento lo voy a tener que usar para salir rápido de ahí. Sí, sí, traten de quedarse. Esa es la idea. Ojalá hasta el final, porque así me ayudan. Entonces acá... mira, como no esté la escopeta donde yo digo, pues voy a gritar.
Vale. Creo que la parte donde yo digo, donde te revientan las ventanas, creo que es acá, en este pasillo. Yo me retiro, pero te dejo el avión, no me salgo. Pues, agradecido, Jordi. Muchas gracias, guapo. Creo que en esta escena, en este pasillo creo que es porque ya se trizó la ventana en un momento. Gracias por pasarte, Jordi. Que descanses, guapo, que ya es bastante tarde por esas tierras. Vale, la escopeta según yo era acá. Como no sea acá, voy a gritar. ¡Ah! Pánico. ¡Ah! Pues no era acá. Pero hagamos esto. Está llena de agua sucia. ¿Qué? Sí, quítalo. Este es un clásico, ¿no? Vamos, Jill, dale matarile. Bien. Vale, ahí te quedas. Y tenemos puñal. Pues nada más. Qué bien. No me asusté. Estás curtiendo, eso es bueno. Entonces, no era ahí. Era acá. Era acá. Buah, la cámara me... Ahí. Si no era ahí, era acá. Exacto. Exacto. Bien. Sí, señor, sí, señor. Acá. ¿Coger escopeta? Sí. Y ahí se levanta el... los ganchitos. Y ahora ponemos la escopeta mala. Ok. Y acá tenemos la escopeta. Está cargada con 12 cartuchos. Es un arma de gran alcance. Y los cartuchos estaban afuera, donde está la, donde pusimos la punta de la flecha. Ok. Ahora. Puedo devolverme, ir a buscar los cartuchos. Al fondo hay una puerta gris. ¡Oh! ¡Qué maldito! ¿De dónde saliste? ¡Suéltame! Oye, pero ¿y este? No hay charquito. ¿Cómo me dejó? Buah. No, tú te vas quemado. Tú te vas incendiado, amigo. Largo. Eso no se hace. Eso es de camperos. Eso es de camperos. Que lo sepas. Eso es de camperos, amigo. Eso no se hace. Ah, vale, aquí no he entrado, ¿eh? ¡Wow!
¿Se muere? Muérete. Sí, hay charco. Buah, sería genial poder tomar de nuevo el cuchillo. Hay algo escrito en la marca. El perforador del ataúd maldito. Claramente cerrado, ¿no? Está cerrado. Buah, el dogo... Vale, menos mal tenemos el cuchillo. Ah, mira, pistola de descargas. Vale, lo vamos a dejar ahí para... Para más adelante. El dogo me pilló en calzoncillos. El profanador. Ya veremos. Oye, pero el de acá me dejó... Uf. Me dejó bien colocado ahí. Vale, tenemos escopeto. Tenemos esa parte del profanador. La tabla de madera no tengo idea dónde usarla. Ya matamos al zombo del baño. Acá. Acá no he visto. ¿De dónde sacaste la expresión? Me dejó en calzoncillos. De uno de los youtubers que yo veo. Uno de los youtubers que yo veo dice eso. ¡Dogo! ¡Suéltame! ¡Suéltame, Dogo! No, buf. ¿Se murió? Me vio mal aquí, ¿eh? Vale. Vamos a combinarla con la roja que está acá. Y sí, duda existencial. Y es que... veo un youtuber que veo harto, entonces me pega. Por eso son mejores los michis, exacto. Un michi no te haría eso, ¿eh? Te ayudaría a matar los zombies el michi. Mucho queroseno, sí, rellénalo. Y nos llevamos la roja porque las rojas son... Si las verdes son bien, la roja y verde es mucho mejor. Acá que tenemos... ¿Químico? Sí. Vale, recuerdo esto. Examinar. Químico. Agente químico que detiene el crecimiento de las plantas. Herbicida. Básicamente. Y este dogo... Acá no recuerdo cómo... Parece que hay que usar el silbato acá, pero no lo tengo. Sí, es normal que te haya extrañado. Yo te dije que iba a estar así. Te dije que... La doña Trippy iba a estar... Regalona. La abandonaste muchos días. ¡Uy! ¡Suéltame, cojones! ¡Suéltame! ¡Oye! ¡Suéltame! A ver, amigo, tú... Vale, se murió. Ah, ¿te gustó ese? Ah, en el pechamen. Ah. Ahí, justo ahí en el pechamen. Era acá, ¿ven? Yo les dije. Bueno, ahí le hundimos el pechito. Voy a ir a buscar los cartuchos. Barry. Oh, Jill. Got any good news? Other than I'm still alive in this madhouse? No. Can't say it's much safer here either. We'd better secure our escape route first. There's gotta be a back door somewhere. All right then, let's split up again. See you later. Ciao. Ciao.
Barry es cuate. Barry es cuate. Entonces, veníamos de la derecha. Entonces, toca ir a la izquierda. Y al medio, claramente, porque tengo que ir a buscar las... los cartuchos. Le pregunté lo mismo, el por qué se llama así su gata. Le pregunté exactamente lo mismo, ratón, así que... te comprendo. Era acá, ¿no? Sí, acá. Acá están los cartuchos. No mames. Buah. Sadness. Sadness. Voy a tener que dejarlos de nuevo. Y acá... cerrada por dentro. Bueno. Mi gozo en un pozo. Grandes mentes piensan igual. Exacto. Qué genio. Entonces... toca venir por acá, el pasillo. Estoy pensando. Vale, aún me quedan dos de queroseno. Ahora me está aplastando, chale, literal. Ah, verdad que ahí abajo estaba la cocina y dejamos al zombo que me hizo la envolvente. Vale. ¿Hay cuervos? Antes no habían cuervos, ¿eh? Vale, uf, estoy un poco confuso. Vale, estamos acá. Esta da la escalera hacia... ¿Ey? Ese era, este de la mansión 3F, el tercer piso, es el puzzle donde está esos caballeros. Si mi memoria no falla. ¿Te puedo quemar a ti? Suéltame. ¡Hala! Trofeo ganado. ¿Por qué no te mueres? ¡Hala! A tu casa. A pastar. ¿Puñal? ¿Cómo suena? Así, miedito, ¿eh? No puedes... pero lo podría combinar... mira, esto, por ejemplo, lo arreglaron en los juegos posteriores. Tengo el inventario lleno, ¿cierto? Pero podría llevarlo mezclándolo con la hierba roja que está ahí abajo. No me deja mezclar automáticamente. ¿Te dan cuenta? Y ahí se queda. Los nombres de los trofeos son vida, ¿eh? Son geniales. Muy fan el del churrasco. Muy fan el del trofeo del churrasco. Sí, sí, ¿lo ven? Yo les dije, este era el... el puzzle de los caballeros. Claro, no tengo... espacio. Denle un aumento al genio que hizo eso. Sí, sí, totalmente. Bueno, ese zombo que matamos ahí atrás, el que era... bueno, el que me acaba de atacar, el rojo, los explican más adelante. Yo ahora, en este minuto, no les voy a contar qué es lo que son, por qué son así. Pero ya lo sabremos. Ya lo sabremos. Pero lo bueno es que ya acabamos con él y...
Le dimos matarile. Acá. Esta puerta estaba cerrada, creo. Cerrada por dentro. La verdad, estoy un poco perdido. Estoy moviéndome para... para acordarme qué hacer. ¿Qué me puede faltar? Acá volvemos donde está el baúl, por la escalera hacia abajo. Y, claro, esa puerta da hacia el exterior del balcón. Y allá... esta está cerrada. Casco, ¿sí? Y esa está abierta y volvemos a donde estábamos antes. Tiene que ser por acá. Tiene que ser algo con el silbato del perro. Uf, no tienes idea de qué hacer. Sí soy. Tiene que ser con lo del silbato del perro. Había una parte... ah, donde encontramos el dogo, donde encontramos el... el herbicida. Vale, me voy a dar el silbato. Mira, como tenemos 9, me voy a dar el gusto de guardar. Solo porque tenemos 9, si no, no guardaría. Sí. Solo porque tengo 9 cintas, si no, no guardo. Entonces, ese dogo que estaba por fuera de la reja, quizás, quiero creer, que con el silbato salta. O sea, me lo estoy sacando del bolsillo, ¿eh? Quizás con el silbato salta y ahí puedes matarlo. Entonces, como tenía ese regalo que dice la nota en el cuello, pues... puedes alcanzar lo que falta. ¿Y esta qué le era? Armadura. Uf. A ver si ahora también podemos agarrar los cartuchos de afuera. Claro, es que sale en rojo aún acá afuera. Quiero echar un ojo. Sale en rojo. Algo olvidé de tomar. Lo bueno es que me lo estoy tomando con mucha calma el juego. Ah, vale, vale. Esto es. Por eso está en rojo, porque está acá. Me lo estoy tomando con mucha calma el jugar. No, acá. Has utilizado el silbato para perros. Ahí viene. ¡Suéltame! ¡Con cojones! No mames, que son dos. Panic, 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 panic. ¿Calmamos? ¿Coger collar? Sí. ¿Nos calmamos? Por favor, que casi me muero. Collar. Es un botón. ¿Quieres pulsarlo? Sí. Había una moneda escondida dentro del collar. Moneda. No tiene nada raro. Se ha convertido en una llave. Llave falsa.
Tiene la forma de una llave, pero no tiene la rigidez necesaria para ser utilizada como tal. Vale, y esto va en el puzzle de los caballeros. Nos calmamos, por favor, que casi me da un chungo acá mismo. Aquí hay hierbas verdes, pero solo para unas pocas dosis. ¿Las utilizo? No. ¿Quieres pulsarlo? Me ofende tu pregunta. ¿Es un botón? Sí, sí, venga el botón. Entonces la respuesta siempre estuvo acá. No creo que necesite más el silbato para perros. ¿Me deshago de él? Por favor. ¿Es apretable? Sí, 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 venga el botón. Vale, lo bueno es que estamos acá mismo, entonces puedo venir a dejar cositas y tal. A ver, wait. Tengo que llegar al... A ver. Vale, estamos acá mismo. Estamos acá. Estamos acá mismo. Estamos acá. Uf, vamos avanzando. Despacito y buena letra. Entonces es acá. No, no, no. Acá, acá. Mira, me la llevo. Como hace un segundo me pusieron los colmillos al cuello, así que no, gracias. Si no tengo el disparo de escopeta, me muero ahí mismo. Acá. Acá, 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 acá. Que aquel que encuentre este emblema consiga la paz eterna. ¿Coger llave de la mansión? Sí. Se baja. Cierra las paredes. Y me muero. Básicamente. Y acá usamos la falsa. Hemos evadido la muerte. Sin escopeta está dura la vida. Exacto. Bien. Ah, no me había fijado. Mira, lleva el puñal ahí en el cinto. No me había fijado. Ok, llave de la mansión, examinar. No tiene nada raro. Y es... Tiene una armadura grabada. Genial. Excelente. Armadura. ¿Podemos avanzar más? Está cerrada. Tiene grabada un casco. Genial. Sí, es que... Como dije... Esta es la primera vez que lo juego, pero no es que no sepa del juego. Entonces esta parte ya me acordaba. Vale, entonces... armadura. Wait. Tenemos... Vale, el pasillo inicial donde estaba el primer zombo, tenemos uno. En el vestíbulo también hay uno. La puerta de metal gigante también. Ah, y en el baúl también hay una. Uf, hay harto, ¿eh? Entonces, vamos por parte. Let's see, let's see. Vale, volvamos al... Volvamos al pasillo inicial donde encontramos al primer zombo. ¿Dónde está? Sí, sí, es que justo salió la respuesta del boss. ¡Buah! Bueno, tú. Yo con él no. No. Yo con él
Mentira, Gabriela. Necesito la escopeta con estos tipejos. Mira, hay más zombies. No mames. Claro, el haber sacado la llave de los caballeros gatilla más zombies. Vale, se murió. Uf, es que esos zombies agresivos. No. Me quedan pocas balas también. Por si es que hay uno acá. No hay nadie. Vale. Genial. Vale, vamos a buscar ahora los cartuchos que me hacen falta como el respirar. Son importantísimos como el respirar y el comer. Vale. Sí, recarga como sí. Y recárgalas ahora instantáneamente, recárgalas. Vale. Entonces, escopeta, último recurso cuando ya los tenga en el cuello y el enemigo sea durillo. Entonces. Vale. Por acá. Mira, probablemente el zombie sea chetado y haya bajado. Así que no me extraña que esté por aquí. No, no está. No, menos mal no está, ¿eh? Porque ya lo siento aquí. Quiere mi cerebro. Era esta, ¿no? No, era la del fondo. ¿Ha guardado? No. Llave de la armadura. A ver a dónde vamos. Vale. Es un piano impresionante. Uf, me asusté con el reflejo. ¿Cinta? Sí, dame. Un mostrador de madera de roble. Tiene un olor agradable, como el buen vino. Acá no hay nada. ¿Acá qué hay? Hay una puerta ahí, ¿no? Mira. ¿Coger partitura? Sí. Partitura. Su título es Claro de Luna. Moonlight. Claro de Luna. De hecho, ayer en el directo lo dije. Que acá salía Claro de Luna. También lo habían mencionado ahí. Es un piano impresionante. Vale. No hace falta utilizar eso ahora. ¿Seguro? Bueno, if you say so. Vale, entonces solo abrimos para... para cómo se llama la partitura. Vale, voy a ir a guardar. Porque ya avanzamos y no hemos guardado.
Oye, que te salió pro el inglés. Hay palabras que se me dan muy simple. Acá. Voy a guardar acá. No me la voy a jugar porque están estos. Estos de rojo y pues. No, gracias. Sacó de mí. Vamos a guardar acá. Está todo tranquilo. Y guarda. Y yo creo que vamos a ir dejando este primer directo de Resident Evil HD Remaster hasta acá. Primeras impresiones, muy bien. Las primeras sensaciones a los mandos de este Resident Evil, muy bien. Se siente la angustia, personalmente. Siento esa presión encima, sobre todo ahora que tengo poquitas balas, no llevo curas. Casi muero ahí con los dogos. Pero nada, eso es práctica. Va a ser soltarse en los controles. Y nada. Muy contento, muy feliz de poder compartir esta aventura con todos ustedes y al fin poder saldar mi deuda con esta saga que es un clásico de todos los tiempos del terror y que sentó las bases para el terror que conocemos hoy en día. Espero se lo hayan pasado muy bien, guapos, lo hayan disfrutado, que les esté gustando hasta ahora lo que llevamos de directos de terror. Y nada, como siempre, están totalmente invitados a seguir los siguientes directos por acá por la plataforma moradita. Y invitados están a continuar también las aventuras que tenemos activas por el canal de YouTube, ¿vale? Apenas pueda, voy a empezar a subir estos directos. Tengo que editarlos y los voy a empezar a resubir para que por allá los puedan ver si es que quieren verlos ahí de a trozos y tal. Y nada, agradecido de que estén por acá. Gracias por los follows, por la compañía, por la conversación, por la charla, todo, las bromas, todo. Y nada, me la paso muy bien con ustedes y siempre agradecido de todos ustedes. Bueno, mi estimado, está re bueno el juego. Menos mal que les gusta, ¿eh? Se ve genial el remaster. Y pensé que era más terror, pero es menos. Sí, o sea, es más presión, más angustia, ¿vale? Es genial conocerle más contigo. Pues. Feliz que conozcan más juegos. Menos que el juego chileno. Ahí lo pasamos mal con Tormented Souls, ¿eh? Apretó muchísimo eso. Sobre todo me acuerdo esa parte del subterráneo, de la morgue. Uf, lo pasamos horrible ahí. Siempre lo paso excelente en tus directos, pues me alegro que lo disfruten bastante. Así que en agua, pues vamos a dejar el directo hasta acá. Muchas gracias por estar. Invitados están a los directos, invitados están a YouTube y cuídense mucho. Abrazo. Chao.